Hola amigos, soy Frisama y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar este tema que nos sorprendió el día de ayer, y ahorita ya es domingo para nosotros, lunes para Edson, y pues hay que hablar porque está en boca de todos. Adelante, Edson. Y bueno, pues gracias por estar aquí otra vez. Y efectivamente creo que nos tomó a todos por sorpresa el anuncio de la banlist de Konami. Fue en medio de muchos eventos. Creo que en lo personal casi casi siento que es una falta de respeto a la comunidad de sacar una lista así en un lugar, en un día tan random cuando había tantos eventos en un sábado, además. Pero bueno, así fue, digo yo, en lo personal me hubiera gustado que se esperaran al lunes por lo menos a que terminara el evento. Sí, pues imagínate que estás, oh, voy al evento, voy concentrado y hay una banlist. ¿Cómo que hay una banlist? Y puf, pierdes la concentración de toda la Y pierdes semana. la concentración. Luego, o sea, la gente que se dedica, bueno, profesionalmente a hacer videos, pues tienen que hacer su video a tomar ahí en el celular, en el venue y ver su reacción y ese rollo. Entonces, o sea, también se me hace como que muy poco sensible, ¿no? De parte de Konami, pero bueno. Así sacaron la lista. Creo que todo el mundo. O sea, ya la querían mucho, pero era como, oye, espérate el lunes, ¿no? Es que Pero bueno, colaborar son entonces. es lunes, miércoles. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de los cambios. Creo que es una lista que sí hay muchos cambios, porque de hecho son como 20 cartas, algo así, que cambiaron en la lista. Aunque no siento que realmente sea tan drástica. O sea, yo me esperaba una lista todavía más fuerte. Pero bueno, vamos a ver una por una. O sea, la primera es el Cyberstein, ¿no? Que estaba limitado a uno, lo prohibieron. Me parece bien, creo que es una carta que no debería de existir en el formato actual. Es una carta que tuvo su momento para ser, digamos, entre comillas, jugable sin que fuera demasiado rota. Pero bueno, Cyberstein es una carta que está esperando a que salga un arquetipo a que lo abuse y hacer una FTK o hacer alguna cosa así que no se debe de hacer, ¿no? Y de los otros cambios, creo que había dos muy buenos: el Red Lotus, la trampa esta que es un poquito parecido al Trap Dust Shoot, que te quita una carta de la mano, etcétera. Esa creo que me parece que está bien que esté prohibida. Lo mismo, el Branded Expulsion, creo que no tenía ningún sentido que existiera una carta como de ese estilo. Es una carta que no es divertida, ¿no? Como dicen, es una carta que no promueve ningún tipo de interacción sana en el juego, ¿no? Entonces, esas tres en la persona creo que sí eran muy buenas. Luego está el número 89, el Mind Hacker. Creo que también es una carta que digamos que mucho tiempo estuvo legal a tres y nunca se jugó, sino que hasta ahora que existe el dedo de Castira es que realmente esta carta se volvió muy molesta y creo que también hacía interacciones que no eran buenas para el juego. Entonces me parece bien que esté prohibida, al menos por el momento en lo que Kashtira sigue en el formato. Pero el cambio con el que no estoy de acuerdo de Konami, que es el que le comentaba yo a Alejandro, que se me hizo también un poquito, pues ahora sí que mala onda, fue prohibir el Link 1 del Super Heavy Samurai, ¿no? Porque bueno, el Super Heavy Samurai es un deck que era como que el deck super budget del formato. O sea, era un deck que usaba puras comunes, súper raras, súper baratas. O sea, a lo mejor tenías un poco de problemas para encontrar alguna que otra carta común que es un poco vieja. Pero te podías armar un deck muy económico y que competía uno por uno con el meta. Entonces, pues ver que hayan prohibido esta carta, que creo que la verdad es que no se lo merecía todavía, a lo mejor en unos 3 meses. Pero pues este deck del Super Heavy Samurai no tuvo más que como 2 semanas, ¿no? Para poderse jugar. Básicamente, si no jugaste ese Un deck. mes, ¿no? Porque salió en CyberAxe al inicio de Ah, mes. bueno, sí, digamos un poquito depende como que desde cuándo cuentes tú, porque pues, hay gente que obviamente que consigue sus cartas desde el evento de Premier y hay gente que a lo mejor consigue las cartas 1 o 2 semanas después, ¿no? Pero aún así, o sea, menos de un mes en el formato y que te prohíban la carta de las más importantes del arquetipo, a mí se me hace, la verdad, mal, ¿no? Pensando en que hay muchas otras cartas mucho más rotas que están en el formato y que siguen ahí y simplemente como que Konami dice, bueno, este deck está muy barato y vamos a prohibir esta carta, bueno, Pues creo que no es no tanto lo razonable, ¿no? barato, pues, porque, o sea, quieras o no, a veces es por el dinero. Y dicen, ok, Sí. la carta que le dio el soporte, pues era súper, o no me acuerdo qué rara es, y ya no alcanzaban a salir, sacar un producto para reimprimir el deck,
porque ahorita técnicamente los que ganaban eran las páginas o los carpeteros. Dije, ¿saben qué? Esto no existió. Y porque queremos ir vendiendo los otros. Sí, yo entiendo, o sea, por ese lado de que son cartas viejas que vas a tener que conseguir de carpeteros o vas a tener que conseguir de alguna tienda en línea. Pero para mí es so what, o sea, hacen ese tipo de cosas todo el tiempo y no por eso prohíben cartas, ¿no? O sea, mucho tiempo, incluso arquetipos que ellos mismos estaban, digamos, empujando, como, no sé, por ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo, el Goaty, que la Beautiful Princess estuvo no sé cuántos meses sin represión y se esperaron un montón hasta que dejó de ser el deck relevante para nada, pues ahí quedó y nunca hizo nada el deck y no por eso prohibieron nada nunca, ¿no? Entonces, no sé, digo, habrán tenido sus razones. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en algo como tan obvio así. O por lo menos como que se hubieran esperado a que, ah, bueno, sí, Super Heavy Samurai está topeando. O Super Heavy Samurai ya ganó el YCS de quién sabe dónde. O ya ganó el Nacional de algún lado. Bueno, ok, a lo mejor se amerita algo en la banlist. Pues, pero si el deck no había hecho nada todavía, como que prohibirlo así de la nada, a mí se me hace que, pues, que no lo vale, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es un poquito ya mi opinión. Ya me nos pondrán ustedes su opinión en los comentarios y vamos, ¿no? Con lo que sigue. Y lo que sigue son las limitadas, ¿no? Las limitadas. El Blaster, creo que ya todo el mundo veía esta carta regresar. En Master Duel la habían puesto a 1, en OCG está a 1. Incluso habían sacado productos de OCG, digamos, de marketing, de los Dragon Rulers, etc. Entonces yo creo que a lo mejor podríamos tener en el futuro ver a los otros Dragon Rulers también todos a 1. Estaría bien. El Madmer Circular también es otra carta que yo entiendo que esté a 1. Me parece que está bien porque es una carta muy fuerte que básicamente... O sea, haces un deck alrededor de esta carta, ¿no? O sea, es una carta que le puedes hacer su propio deck. Entonces, por ese lado creo que está bien. De ahí en fuera, las otras cartas... tengo mis, como que... opiniones, sentimientos encontrados. Porque, por ejemplo, el Gamma a 1. No sé tú qué opinas del Gamma a 1. O sea, ¿te parece que vale la pena? No, porque no es como que... O sea, es uno de los... negadores que se ocupaban, pero es raro que te nieguen, te limiten un negador tan rápido. Sí, no, y además. De la nada. O sea, el Gamma es como la única hand trap que necesitas jugar un brick, ¿no? Y como quiera, pues no cualquier deck podía jugar el brick ese, o no cualquier deck jugaba Gamma. Este formato tenía mucho Gamma, sobre todo porque había mucho draw en el formato, pero. Pero igual a mí, digo, me sorprende un poco que la hayan querido poner a 1. Creo que no sé qué ya está a 1, si no es que a 2. Pero bueno, igual ya la habían tocado no sé qué. Entonces, no sé, digo, no estoy tan de acuerdo en limitar Gamma. Pero a lo mejor, no sé, como que querían darle chance a otras hand traps y dijeron, bueno, vamos a quitar el Gamma, ¿no? La otra es el Denglong. El Denglong es una carta, bueno, que ya mucha gente conoce, muy antigua y estuvo mucho tiempo prohibida. En OCG creo que ha estado todo este tiempo, ha estado a 1. Y realmente, digo, si sí se juega de repente en alguno que otro deck. Sí es una carta muy fuerte, pero no creo que valía la pena que estuviera prohibida. O sea, me parece que esté bien a 1. Ya si en el futuro vemos que, no sé, está haciendo algún combo muy degenerado o algo, bueno, ya lo podrán regresar a la lista prohibido. Pero me parece interesante ver decks que jueguen el Denglong, ¿no? Sí, pues ya vieron que yo hizo nada en OCG, TCG, pues copy-paste. Sí. Y luego aquí está la grande, ¿no? El Kashira, la Rise Heart a 1. Me parece bien. O sea, me parece que sí, la Rise Heart es una carta muy fuerte. Pero bueno, ya si solamente hay uno y tú sabes que solamente existe uno en toda la baraja y si te lo quitas, les va a costar mucho trabajo volver a poner otro y volver a hacer como que el mismo juego. Me parece que está bien. Digo, de todos modos, ahorita hablamos de los decklists. Creo que la mayoría de la gente jugaba a lo mejor 2 Arise Heart, de repente 3. Entonces, que esté a uno un poquito le quita es el recovery y el deck y pues, está bien, ¿no? Ya quitándole el Mind Hacker y quitándole este a uno, pues ya es un poquito, le baja tantito el poder, ¿no? Le da un poquito una cachetada ahí. Deck, o sea, no lo mata ni mucho menos, pero bueno, le baja un poco el poder, ¿no? Y esta también me sorprendió un poco la Purely o Pearly, no sé cómo se diga. El Delicious Memory. Esta carta, en lo general no conozco mucho el deck.
Pero pues el deck de Pearly, pues es un deck relativamente nuevo, ¿no? O sea, entonces se me hace un poquito pronto, pero a lo mejor está bien en el sentido de quitarle un poquito de consistencia, ¿no? Entonces, está bien, digo, no. Digo, del fin de semana que acaba de pasar, creo que no había muchos Pearly en top, pero igual, pues está bien, ¿no? No sé Y el que también está uno. No, creo que no. Creo que no tiene ninguna carta tocada en el OCG, los Pearly. Pero, pues a ver. Y el Naturia Sacred Tree, esa me parece que está bien. Es una carta un poquito de esas que con que esté una, está bien. Y de ahí déjenlo, ¿no? Porque el deck este del Runic Naturia es un deck medio tóxico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todos los decks de Deck Out y que hacen como que mucho stun y así, pues mejor que tengan un poco menos de consistencia, ¿no? Y eso nos lleva un poquito a la semi-limitada. Creo que la semi-limitada es una lista que creo que a nadie le gusta. Es una lista un poco rara, que es de que no está uno y no está tres, pero la ponemos a dos, ¿no? No sabemos qué hacer Entonces, ahí. Pues. sí, ahí ponlo en dos, ¿no? El Herald of Orange Light, ok, ¿no? Creo que sí se jugaba. No, creo que deck jugaba. Yo un deck que sí jugaba Fairies. Pero bueno, o sea, está bien, no, no me molesta. A lo mejor podríamos verle un poquito jugarlo en Drytron o en otro tipo de decks, está bien. El Unicorn a 2 me parece bien, le quitas un poquito de consistencia al Kashtira. Ok, ¿no? Me hubiera gustado más verlo a 1, pero a 2 está ok. El Lightning Storm, no sé, siento que está un poco raro que esté a 2. No entiendo yo muy bien por qué a 2. O sea, si la querían tocar, lo habían tocado a 1. Y si no la querían tocar, mejor lo habían dejado a 3. Entonces está un poco raro. De hecho, mucha gente ya en su side deck, de repente veía side decks que era un plumero y dos Lightning Storm, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera tú jugabas los tres. Y pues es una carta que de repente es muy buena en algunos formatos, de repente en otros formatos no es muy buena. Creo que en este formato en lo particular no veíamos mucho Lightning Storm. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y la otra es la Runic Fountain. Creo que esta es un hit. Muy extraño, mucha gente ya jugaba dos nada más, dos Fountains. No cualquier deck jugaba los tres Runic, solo que fuera un deck de puro de Runic. Pero el Runic Sprite y ese tipo de decks casi siempre jugaban dos fuentes, ¿no? Y creo que lo más controversial de esta lista es el Engage a 2, ¿no? Este Engage a 2. Digo, si no han visto el video de Lithium con el Engage a 2 otra vez en este formato. Otra vez vamos a ver un montón de Sky Strikers. Otra vez este deck va a regresar al formato, estoy seguro. Ahorita también por la carta que viene más adelante. Pero pues aquí lo que se ve es que Konami quiere vender esos Battle of Legends y quiere vender esos artes alternativos del Engage y de. Ah, sí, No me ese acuerdo sí. qué otra carta venía en arte alternativo. Creo que, bueno, la misma Raye, ¿no? Viene en otro arte alternativo también. Entonces vamos a ver a la gente jugando sus Engage en Prismatic Secret del arte alternativo, ¿no? Seguramente. Y se van a vender bastante caras. Y el Sprite Starter, ok, bueno, le quitas un poquito de consistencia. Yo habría puesto el Sprite Starter a 1, creo que es una carta que está muy fuerte y que ya tiene bastante tiempo en el formato. Entonces ya me hubiera gustado más ver el Starter a 1, pero bueno, a 2, ok, ¿no? Está bien. Y por último, las ilimitadas. La mayoría de esas no cambia nada, ¿no? Black Wings, Steam Cloak. O sea, esto está. Como ya no hay Halky Fibrax, ya a nadie le interesa los Thunders estos, ¿no? El Birdman a 3, Lotus a 3, el Quick Fix. O sea, es increíble que tengas el Quick Fix a 3, pero o sea, ya vas a poder volver a hacer el combito este de Quick Fix y Machine Duplication, ¿no? Entonces, convocar ahí los tres Quick Fix directamente, ¿no? La Little Lusk, ok, estaba hasta ilimitada, no hizo nada, la regresaron. El Face Off, o sea, está bien, pero se esperaron hasta que Nadie dejará de ser jugada. el nuevo deck de péndulo ese nadie lo juega, ¿no? O sea, esto hubiera estado muy bien justamente cuando salió el soporte para True Draco, ¿no? Con los péndulos esos nuevos, que no hicieron nada, nadie los jugó, o sea. Era muy raro ver a alguien jugando eso. Pero bueno, pues aquí está la carta. Ojalá que ya la gente se anime a jugar péndulos, básicamente, ¿no? Y
Por último, este otro el multi-role, que estaba uno de regreso a tres. Uf. Creo que mucha gente luego no juega tres. Mucha gente, yo siento que jugaba a veces dos multi-role. Pero el hecho de que ya no tengas nada más uno, que tengas más de uno, sí te ayuda mucho en tanto en consistencia como en recovery, como en muchas cosas. Entonces el multirol a 3 y el engage a 2, uff, está full power el deck, ¿no? O sea, la única carta que está digamos limitada es el engage, que está a 2, y el Hornet Drones, que está a 1, ya. Yeah. Nada más está tocado el deck. Está el deck a un 95% de su poder, ¿no? Que arranque y gane el mundial. No sé. No me acuerdo un CG cómo está, ¿eh? Pero bien pudiera ser, ¿no? Bien pudiera ser. Yo espero que salgan productos de Sky Striker, de cosas tipo Playmats, tipo cositas así, ¿no? Ahí te mandamos una caja para que la llenes y nos la mandas para acá. Sí, pues a ver qué tal. Pero en general, bueno, mi sentimiento con la banlist está ok, ¿no? De hecho, es curioso que lo que mandaron a tres son para que, hey, existen los links, jueguenlos. Porque si te fijas, el Steam, dale para abajo, el Steam Cloak, el Lotus, Birdman, te fueron por eso. Bueno, Birdman. Bueno, el Samsara Lotus había un FTK, ¿no? Esa por un FTK. El Steam the Cloak sí era por el Halkifiber, porque te traías el deck y lo traías un token y era como el Link Climb. Entonces, era más que nada por eso. El Quick Fix, pues es que si no hay Master Plan, el deck no funciona. Entonces, hasta que no regrese el Master Plan, yo siento que no va a hacer nada al Spiral. Pero bueno, no sé, ¿no? Bueno. Mejor Master Plan a uno. Bueno, no, mentiras, no, está muy tóxico el Spiral. Me gusta mucho el deck, pero está muy tóxico, la verdad. Tuvo su banlist de emergencia o algo parecido también, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu cambio favorito en la banlist? ¿Algo que sí te gustó? No me tiene concernado, no. De hecho, ¿nada? Yo pensaba armarme el Madness, y pues ya no. Entonces, de hecho, lo único que en lo particular me gusta es el Blaster, porque así puedo... Como viene la caja de los tres de fuego, pues puedo meter uno. Sí. Sí, un poquito, mira, yo siento que los cambios un poquito injustos fue el Super Heavy, el más injusto de todos. Y el Circular hasta cierto punto también, porque mira, este deck sí es un deck que mucha gente luego dice, no, es que está... Es mucha ventaja que una sola carta haga tanto, ¿no? Porque esta carta hace muchas cosas. Esta trapea, limpia, plancha, hace comer, o sea, todo, ¿no? El circular. Pero pues sí era mucho, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que yo siento que lo que va a pasar es que se va a terminar volviendo un engine chiquitito que vas a poder meter en algún otro deck de Cybers. Y vas a jugar un circular, un Sigma, un... La trampa esta que revive 3 y hace un exit. Y a lo mejor un 1 o 2 de los exits y ya, ¿no? Y lo demás va a ser pues el firewall este nuevo que acaba de salir. O lo vas a jugar con Code Talker. O lo vas a jugar con algún otro arquetipo tipo Salamangreat o yo no sé, ¿no? O lo que salga. Sí. Con algún otro deck de Cybers así random vas a meter un Circular y uno que otro Magmech y ya, ¿no? Entonces, pues... un poquito injusto, la verdad. Digo, pensando que hay decks más rotos en el formato. Pero bueno. Y yendo un poquito al formato, vimos que hubo, pues precisamente, fin de semana del Nacional, ¿no? En varios lados hubo Nacional en México, Nacional en Guatemala, en Chile, en Perú, en un montón de lugares en Latinoamérica. Obviamente estuvo el YCS en Filadelfia y estuvo el YCS, no, el Nacional en Reino Unido, ¿no? En Inglaterra. Entonces, muchos decks, digo, obviamente el más fuerte fue el Kashtira, por mucho en todos lados. Creo que básicamente en todos lados ganó Kashtira. Esta es la lista del deck de México y un poquito, digo, viendo qué cosa cambia con la banlist, bueno, le quitaron un Unicorn, le quitan un Kashtira Unicorn, le quitan el Diabolosis 1, le quitan una Rise Heart y ya. ¿No?
De hecho, si te fijas, aquí este nomás tiene un Lightning Storm y un Plumero, como decías ahorita. Sí, exacto. O sea, ni siquiera se jugaba mucho Lightning Storm a 3, ¿no? Se jugaban 2 y un Plumero, o aquí vimos que es de plano 1 y 1. Y ya, o sea, así como que tú digas que cambió muchísimo el deck. No. O de sea, hecho, mucha gente, ahorita que veo su side, hay mucha gente que pide la cabeza al Shifter y ahí sigue de 3 libre. Sí, el Shifter, ahí está, ¿no? Deja tú el Shifter, o sea, todos los Floodgates, ¿no? El Double Summon y el Drekkan Only B1, Skill Drain. O sea, ni un Floodgate se fue a la lista, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? La verdad, no hay nada. Digo, otro tipo de listas, por ejemplo, ahorita, otro deck que se juega mucho. Por ejemplo, un deck que le fue muy bien fue, obviamente, el Branded. O sea, solamente realmente le quitaron el Explosion, pero el Branded es un deck que no debería de jugar Explosion, ¿no? En mi opinión, esa carta no debería existir. El deck se trata de hacer fusiones y de hacer monos grandotes y bajar bestials y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Yo siento Pero que está bien. es irónico porque revivió cartas muy viejas como el Gimme Puppet o el inclusive Sí. El discípulo de Ra. Es como que la gente le echó coco a ver Sí. cómo trababas. Pero el Gimmick Puppet solamente lo juegas por el Explosion, pues. O sea, realmente no tiene otro uso en este deck. Entonces, por eso En se me la hace. vida. Sí, se me hace que. Por eso se me hace bien que el Explosion no exista. Aunque la fusión esta, la nueva de Albas, que salió en Cyberstorm Access, hace algo un poquito parecido al Explosion, pero más difícil. Ocupas más cartas, ocupas más. Como que eres más susceptible a interrupciones. Entonces, creo que ahí se balancea un poquito. Porque el Blind Explosion sí estaba muy fácil hacerlo y sí estaba muy fuerte, ¿no? Pero bueno, o sea, este deck es como de los mejores. Yo creo que va a ser un poquito del top tier. Seguramente del formato nuevo. De quien fuera, no alcanzo a ver alguna lista de ganador. Pero bueno, o sea, en general lo que vemos es un montón de cash. Tira, por ejemplo, aquí. El más triste de este, pues obviamente el Super Heavy Samurai, ¿no? Ya sin el Link 1. Sí se puede jugar el deck. Pero pues se juega distinto y ya no es lo mismo, ¿no? O sea, la verdad sí se pasaron de lanza con ese Link 1. Porque imagínate, o sea, este deck todo era casi que comunes, ¿no? Comunes o ultras o supers y ya. No había nada secreto, no había nada así como caro aquí. Lo más caro creo que es la Baronesa. Y el Axel Synchro este, el nuevo. Y ya, ¿no? Bueno, las Curicaras, ¿no? Las Curicaras que se están jugando. Yo no sé qué tanto se sigue jugando la Curicara, porque en muchos países, en las listas de top, incluso, obviamente que el Castira no juega a Curicara, pero en general yo no siento que la gente esté jugando Curicara, ¿no? Pero, por ejemplo, este deck, ¿no? O sea, este deck, ¿cuántas fuentes juega? Este deck juega dos fuentes. O sea, fíjate que juegas dos fuentes ya. O sea, no le cambia absolutamente nada que esté la fuente a dos. O sea, lo que le debieran haber tocado a este deck es el Drekkan Only B1, el Rivalry of the Warlords, el Ghost and Match, el Skill Drain. Esas cartas se deberían haber ido todas a uno, ¿no? Entonces, el Messenger of Peace, ¿no? ¿Qué onda? O la fusión no esta, ese mono, ¿no? Sí. O sea, la fusión esta que es la más importante de los Runic, eso se pudo haber ido a uno también, ¿no? O sea, pero ¿qué onda con la banlist? O sea, al Runic no le tocaron nada, básicamente, ¿no? Y este deck, o sea, como ves, este deck, la variante que no tiene Sprite, lo que te busca hacer muchas veces, te busca hacer Deckout, ¿no? Entonces, los decks de Deckout, pues, o sea, está cool, pero no sé. No son mis favoritos, ¿no? Por así decirlo. Y otra carta, fíjate, que se me hace que pudo haber estado en la banlist y no estuvo, la Triple Tactical Talents. Ahorita se juega mucho. Y esa carta sí se pudo haber ido, por ejemplo, a 2 o a 1, ¿no? Entonces, la Triple Tactical Talents, muy buena. El Sprite Starter, yo sigo diciendo que esa carta está demasiado poderosa y hasta 1. Pero bueno, o sea, son el tipo de listas que vemos. Ya después, cuando vayan saliendo, veremos las listas, por ejemplo, de Londres o de Filadelfia, así, para ver qué se estuvo jugando por allá. Le dije a Alejandro que en Londres hubo un Rika Sun Avalon que quedó en cuarto lugar o algo así. Pues es un deck que curiosamente es casi idéntico al deck que jugó la misma persona el año pasado
igual topió top 4. Entonces ese deck es muy bueno. Digo, si no lo han jugado, chéquenlo. Pero recomendado, recomendado. Es el Rikazu Navarro. Pero bueno, bien. No sé, algún comentario del meta o de los cambios en el meta. Yo la verdad no veo muchos cambios. Como que siento que nada más le quitaron un poquito así a todos, pero no mataron a nadie más que al Super Heavy Samurai. Sí, pues es lo que decíamos. Ya estamos comprobando aquí que hay gente que ya lo está jugando de esa manera. Y no es una gran diferencia para ellos. Pues nomás al Super Heavy Samurai le quitaste con lo que inicia. Exactamente. Pero bueno, pues sí. Entonces, bueno, y el Matmec, ¿no? El Matmec. Obviamente que el Circular, pues a uno, o sea, sí se puede jugar porque lo puedes buscar con Small World, lo puedes jugar con Signet Mining, lo puedes buscar de muchas maneras, pero sí le quitas ese recovery, le quitas un poquito consistencia, entonces, pues está bien, ¿no? Por lo menos no lo prohibieron. Si hubieran prohibido el Circular, sí se hubieran pasado. Ahí sí hubiera sido un exceso, ¿no? Confío en la gente de internet que podrá encontrar cómo subsistir con un solo Circular. Sí, ¿no? Te digo, o de plano va a tener que jugarse de otro modo, te digo, y nada más jugarlo como engine. Pero pues bueno. Ahí, si te fijas, ahí ya era como un engine, nomás veo tres. Estaba el Circular. Pues está el Circular. Y San se acabó. Bueno, pero están los tres Exceed. Está la magia esta que revive, juegas acá estos monos. O sea, si tenías más. Sí. O sea, juegas Madmex, juegas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 cartas en el main deck de Madmex, ¿no? Cambio. Que yo siento que se va a reducir a 3, ¿no? O se va a reducir a 4. Veremos los... Ya veremos en un mes que retomemos los eventos, a ver cómo salen los decks. Sí, exactamente. Pero bueno, o sea, siguiendo un poquito, fue justamente el mismo fin de semana, curiosamente, fue el YCS en Japón, en Tokio. Dieron este set muy chulo de las Evil Twin con el arte alternativo que va a salir en el Battles of Legend de este año. Entonces, estuve a nada de comprármelo, pero me aguanté. Dije, no lo necesito, ¿no? Pero está muy chilo y está también el set de este, del soporte, ¿no? De los dinosaurios que acaba de salir en Wild Survivors, ¿no? Entonces, este deck, pues, parece ser que va a ser de los más económicos en TCG. Igual, pero ahí está, es un soportito de dinosaurio, medio que no necesitas jugarlo realmente. Es como opcional, es otra forma de jugar el deck. Pero está interesante, ¿no? Realmente aquí creo que lo más que llamaba la atención es los sleeves y el playmat este de la Civil. Obviamente. Exactamente. Y como curiosidades de OCG, bueno, ahorita... bueno, más bien, en sí el evento, digo, pueden ver el evento, viene en YouTube, es el evento completo como que... Bueno, es el evento, creo que a partir de la ronda 7, porque en Japón cómo funciona son juegos, solamente un juego, no hay side deck, entonces es best of one, y hacen unas eliminaciones, le llaman double elimination, ¿no? Que si pierdes dos veces, ya te retiras del torneo. Y el top cut es si pasas, creo que de la ronda 7. Entonces, si ganas 7 veces, llegas al top cut. Y ya el top cut es eliminación directa, ¿no? Entonces, estabas viendo la final. Y la final, curiosamente, gana un Matmec. Y gana de una forma muy, muy sencilla, ¿no? El oponente estaba jugando, creo que Mikanko o Rescue Ace, algo así, no me acuerdo. Creo que es Mikanko lo que está jugando. Sí, Mikanko, te decíamos hace rato. Sí, el segundo lugar y el primer lugar con Madmec, y básicamente le hizo un OTK con Access Code Talker y se acabó el juego rapidísimo, ¿no? Pero bueno, este fue más o menos el evento y, bueno, te daban esto, ¿no? Y otra curiosidad de OCG, van a salir las piezas de Exodia como de reprint de la ilustración clásica de Exodia, ¿no? Entonces, no creo que vayamos a ver nosotros en TCG, es nada más como una curiosidad. Y le comenté a Alejandro que todas las piezas de Exodia originales salieron, a diferencia de en TCG, que salieron en un solo sobre en Legend of Blue Eyes. En OCG salieron en expansiones separadas, ¿no? O sea, les dieron así como que la pierna
izquierda, luego la pierna derecha, ¿no? Lo que vimos aquí que es en el 99, en mayo. Digo, en 27 de mayo salió una pierna Exodia en OCG, luego salió el 13 de julio, luego el 22 de julio salió la otra pierna, luego la mano izquierda salió el 10 de agosto y por último les salió la cabeza en el Premium Pack el 26 de agosto, ¿no? Entonces es algo como curiosidad de OCG. Digo, yo nunca había visto algo así. Se me hace muy chistoso que no les hayan dado como que la Exodia completa, se la dieron por partes. Pero como nosotros tenemos la Exodia Lost Art, yo creo que ya no va a haber nada así. A menos que a Konami se le ocurriera, por ejemplo, hacer un reprint de Exodia de Lost Art, pero con prismático o algo así, que no lo creo. Como que han sido muy celosos con esas cartas de Lost Art, ¿no? No las han reimpreso en ningún lado. O a veces reimprimen muy random, te reimprimen las mismas. O el caso de la Maga Oscura, que le imprimieron con dos códigos diferentes. Sí. Pero bueno, son las excepciones, ¿no? Y otra curiosidad también que está aquí en Japón ahorita es esta campaña del restaurante Cocos, que te dan unas cartas. Le decía yo a Alejandro que yo sí fui a comerme mi curry, mi bistec así, ¿no? Y te dan una carta, ¿no? O te compras un sobre. Es la primera, va por rondas, ¿no? Que dice del 16 de mayo al 5 de junio dan estas tres cartas de OCG, que es el Mao Oscuro, el Neos y el Stardust, y también dan cartas también de Rush Duel, ¿no? Y luego, la próxima semana, a partir del martes, van a dar las otras tres protagonistas, el Utopía, el Odice y el Firewall Dragon, y una carta original del restaurante, ¿no? Que está, es un monstruo vainilla de 2500 de ataque. Está chistoso, está padre. Uh-huh. Y de Rush Duel igual son los protagonistas de la serie de Go Rush, y una carta original de Rush Duel, ¿no? Que es ahí una monita de 1400 de ataque, nivel 4. Digo, o sea, no es tan fuerte ni mucho menos, pero pues por lo menos las ilustraciones, la rareza, están chistosas, están padres, ¿no? El sombrero nuevo. Sí. Entonces, ahí me verán. Te digo, yo ya conseguí una de cada una. Ahí no sé, creo que sí se pueden ver en la cámara, pero bueno, o sea, son, así es como se ven más o menos. Son de estas del restaurante. Entonces, bueno, para que vean caso. No sé, y no se alcanza a ver el brillo, pero tienen un brillo como para el rare. De hecho, ahí es muy curioso. Si no sabes el contexto, parece como si fuera grabado egipcio. Quiero creer que con esa intención fue. Sí. Pero sí, de hecho. Madre. Pero si lo ves, es por ejemplo una hamburguesa y un plato y un. Se me hace mucho más padre que ciertas reimpresiones que han hecho. Sí. Bueno. Y sí, lástima que sea este mago oscuro, me hubiera gustado otro mago oscuro, pero por lo menos el Neos y el Stardust y los otros, el Firewall Dragon y todos ellos son el arte original, ¿no? O sea, no es el arte, un arte medio feo ni mucho menos, ¿no? Es muy entonces curioso el cómo deciden cuál es el arte original del mago oscuro o el más chilo, el peculiar. Sí, bueno. Sí. Y bueno, pues a ver, creo que ya no tengo otra noticia, pero bueno, ahí ustedes, si les llama algo la atención, pues nos dejarán en los comentarios. Si ven igual la final del YCS de Japón, ahí nos dicen que les dejaremos en los comentarios el link por si lo gustan ver y aprender un poco japonés. Exactamente. Sí, digo, los juegos son mucho muy rápidos en general, son de 2-3 turnos, entonces yo creo que aunque no sepan japonés, digo, mientras conozcan las cartas ya pueden saber. De hecho, no juegan muchos decks muy nuevos. Creo que lo único que le comenté a Alejandro que es un deck nuevo que juegan es el de Rescue Ace, porque tienen una carta de soporte en OCG que todavía no sale en TCG, pero de ahí en fuera, pues, seguramente ya conocerán los decks, ¿no? Ah, sí. Bueno, estamos llegando a la recta final. Sale. Pues no sé, ¿algún comentario? ¿Nada? Pues veamos cómo cambian los decks a partir de la próxima semana, que ya la Van Lee entre en emisión. Y veamos qué tan creativo se pone la gente. Sí. Sí, pues te digo, muy mal el timing. Pero bueno, ya mejor darle al mal paso, darle prisa, ¿no? Dicen. Así es. Pues bueno, muchas gracias por tu tiempo. Y pues gracias a todos por ver este video. Denle like, suscríbanse y escriban los comentarios de qué quieren que hablemos. Dale, gracias. Hasta luego.